A la una noticias por Exa FM 90.5 y la mejor 89.7. Esta mañana visitó Acámbaro la licenciada Gwendolyn Martínez, jefa de eventos gastronómicos de la Secretaría de Turismo en el estado de Guanajuato, donde se dieron a conocer las actividades que se realizarán por el tercer Festival del Arte y la Artesanía en este municipio de Acámbaro, actividades que inician del 22 al 24 de este mes. El día de hoy para nosotros es un gusto estar aquí, que sepan que les manda un cordial saludo nuestro secretario de Turismo, el secretario ingeniero Juan José Álvarez Brunel. Les mando un cordial saludo y sigue apostándole a los temas de turismo y apostándole a Acámbaro para ser un destino turístico. Comentarles que el día de hoy estamos aquí anunciando precisamente este tercer festival del Arte y la Artesanía Acámbaro 2022, en el cual van a poder encontrar pues un poco de toda la muestra que ya aquí está presente, desde salsas artesanales, las bolsas, el tema de los huaraches. Fíjense que me estaban platicando que estos huaraches tienen una antigüedad de 100 años elaborándose aquí en el municipio de Acámbaro, que todavía un niño de 10 años ahorita se pone a tejer y elabora junto con su familia esta tradición tan bonita. Es algo de todo lo que vamos a poder encontrar y vivir aquí en este evento, en estos 3 días que no deben de perderse, que deben de venir, a vivir y a conocer lo que se hace en el estado, lo que se hace en Acámbaro y también lo que se hace en los estados invitados que van a tener, como lo es Chiapas, como lo es Michoacán y el Estado de México. También sabemos que van a tener invitados a municipios como Apaseo del Alto con la talla de madera. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se realiza en Apaseo del Alto, en Tarimoro también, los artesanos de Tarimoro, y entre otros como Guanajuato Capital. Van a tener aquí algo de lo que hacemos en el estado, van a conocer un poquito de todo lo que hay, pero también comentarles que ligados al destino y a esta cadena de valor, en Acámbaro pueden hacer también otras cosas, pueden conocer el tema del pan, la historia del pan, lo que se hace, cómo se elabora toda esta tradición. Ustedes tienen aquí recorridos de talleres de pan, tienen recorridos ciclistas, rutas ciclistas, pueden hacer kayak en la presa Solís, pueden hacer también recorrido de leyendas y senderismo por la ruta del acueducto. Es algo de lo que ustedes turistas van a vivir si vienen a este festival. Van a conocer sus artesanías, van a conocer su tradición del pan, pero también van a poder vivir estas experiencias que están padrísimas. Para que ustedes puedan vivir todas las experiencias que ofrece el destino de Acámbaro, pueden acercarse directamente a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, en la cual están 3 turoperadoras promocionando estos recorridos y estas experiencias y aventuras que ustedes van a poder hacer aquí. Comentarles que no solamente Acámbaro es conocido por el pan, sino también por toda esta tradición, cultura y arte que tiene. Aparte, vamos a poder vivir en el mes de julio, ya aquí me voy a adelantar un poquito, alcaldesa, a hacer promoción a la famosa lluvia de pan. Esta 12ª Feria de la Panificación, que se va a hacer en fecha del 9, 10 y 11 de julio, que también tienen que ya apartar la fecha y lo comento para que lo agenden, para que vengan y vivan esta lluvia de pan, esta 12ª feria que se va a tener en esta fecha, ya vayan agendando. Y comentarles que a la par tenemos 74 eventos todavía por realizarse en el estado de Guanajuato en tema turístico, que estamos apostándole al turismo y que los invitamos a que recorran cada uno de los destinos que tenemos. Artesanos de los estados de Chiapas, Michoacán y Estado de México, así como municipios de la región y, por supuesto, artesanos del municipio de Acámbaro estarán participando en este tercer Festival del Arte y la Artesanía. A la una noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado de 1 a 2 de la tarde por Exa FM 90.5 y la mejor 89.7 FM.